Ah. Bernardo Cadario es la que cruza así allá, la primera. Esta que cruza así, esa es la Bernardo Cadario. Ajá. La más grande, bajando la volqueta esa. Ese camión fue que está haciendo estrago. Sí, sí, es muy importante esta reunión y le agradezco al doctor Urenda habernos recibido y habernos aceptado todas las interrogantes que nosotros teníamos y todas las preocupaciones, ¿no? Vamos a trabajar en forma conjunta, tanto con el CEDES, Interpol, Policía, Ministerio Público y el Colegio Médico. Afecta a la población civil, ¿no? Porque hay médicos esteticistas que se hacen pasar por cirujanos plásticos y están implantando sustancias como biopolímeros que a la larga traen deformaciones y la paciente sufre amputaciones de sus miembros inferiores, superiores y llevan a la muerte, ¿no? Entonces, acá en la reunión conseguimos en que la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica como sociedad científica vamos a ser fiscalizadores de todas estas estéticas y denunciando estética que diga que se puede hacer una cirugía plástica, una lipoaspiración. Acá hemos hablado con el doctor Urenda que va a ser clausurada. Ellos no pueden sacar en las redes sociales como estéticas promocionar cirugías de ninguna naturaleza porque no están en condiciones de realizarlas. Así como muchos cirujanos o médicos estéticos tampoco pueden realizar cirugías. Y hay que alertar a la población de que vayan a clínicas privadas, o sea, clínicas que estén que tengan todas las condiciones, que estén acreditadas, y aquellas clínicas donde vaya un pseudo cirujano o un falso cirujano a operar, que se abstengan las consecuencias, que también van a ser cerradas. Está totalmente prohibido en lugares no autorizados y por personas no capacitadas y autorizadas por la sociedad científica de efectuar ningún procedimiento invasivo, ningún procedimiento de cirugía plástica o estética, e inclusive ningún procedimiento de introducción de sustancias extrañas en el cuerpo. Esto es fundamental. El Servicio Departamental de Salud ha clausurado definitivamente este spa donde se hizo esta actividad. Nosotros registramos, por supuesto, porque tenemos que dar derecho al trabajo a la gente que presenta un requisito y cumple con él, pero no podemos permitir que ese requisito posteriormente sea vulnerado y se hagan actividades que no correspondan. La gente debe tener mucho cuidado al asistir a lugares donde se ofrecen procedimientos para mejorar su estética y acudir, en este caso, por ejemplo, a través de la página web, puede ir al sitio de la Sociedad Científica de Cirugía Plástica para ver si el personal que le va a hacer un procedimiento está calificado o no. En caso de que no esté calificado, debe acudir a un médico y por favor también debe acudir al CEDES para denunciar que se están haciendo publicidad de cosas que no corresponden. La gente corre riesgo de vida, no solamente riesgo de tener malformaciones o de tener complicaciones, sino como lo hemos visto con la pobre muchacha esta Bernardina o muchas otras que ya ha sucedido, de fallecer y perder la vida. Se ha ido clausurando, se está clausurando. Yo acabo de tener una reunión con el director del CEDES para que se omita la multa. No hay multa, es cierre definitivo aquel que incumpla con los procedimientos porque esté en riesgo la vida de la gente. Thank you.
oficiales y suboficiales que estaban comenzando su carrera en el ejército. Y la vida lo puso en ese difícil momento y en esa encrucijada de defender nuestra patria conforme manda nuestra ley fundamental. No defendían ideologías, no defendían ninguna ideología ni partido, defendían a la patria y defendían el honor del ejército boliviano. Es por eso que el Comité Pro Santa Cruz hace voto para que los ciudadanos de todos los confines de la patria asimilemos las experiencias del pasado y redoblemos los esfuerzos para que hoy reine la armonía, reine el Estado de Derecho, reine la convivencia pacífica y reine la verdadera democracia. Hoy, cuando nos encontramos nuevamente frente a situaciones que no tienen nada que ver con lo que debería ser nuestra constitución política del Estado, así como los héroes que han fallecido, 54, y los héroes vivientes que los tenemos aquí, luchemos también nosotros porque la democracia, porque la constitución y el Estado de Derecho no se pierden en Bolivia. El Comité Pro Santa Cruz se honra en ofrecer este homenaje a nuestros mártires combatientes que valerosamente enfrentaron en defensa de la patria de Bolivia en las horas del año 1967. Es un justo reconocimiento que nace el sentimiento patriótico de la institucionalidad cruceña. No debemos dejar que el tiempo reste importancia a la acción heroica protagonizada por quienes a riesgo de su propia vida defendieron la tricolor nacional en el momento en que fue invadido por fuerzas foráneas, cumpliendo la misión constitucional de defender y conservar la independencia nacional. Las Fuerzas Armadas asumieron su rol con valentía y determinación y vencieron al enemigo. La gobernación no podía quedar indiferente ante semejante acto de reconocimiento a los 50 años de esos valientes hombres que lucharon por preservar la democracia. La gobernación también ha puesto el mural que corresponde en reconocimiento a esa lucha que hicieron ellos para defender la democracia que tiene ahora y que goza Bolivia. También hay que anunciar de que la gobernación siempre lo reconoció, el gobernador siempre reconoció de que ellos de verdad lucharon por lo justo que merece este país y no dejaron que se implante un régimen comunista. Por eso es que desde la gobernación, desde la asamblea departamental, el gobernador promulgó la ley número 65 que declara benemérito de la guerrilla de Ñancahuazú a todos estos valientes hombres que lucharon por Bolivia. Siempre y antes que esté promulgada la ley número 65, la gobernación creó políticas sociales en beneficio de este sector y dentro de esas políticas sociales era reconocerlos y era otorgarles también unos alimentos mensualmente. Por eso es que estamos nosotros orgullosos, felices de que antes, mucho más antes que cualquier institución, ya los habíamos reconocido como hombres valientes que lucharon por Bolivia. De octubre, la Federación de Beneméritos de la Guerra de Ñancahuazú junto a parlamentarios demócratas realizaron una ofrenda floral en los pies del monumento de Ignacio Warnes. Senadores, diputadas y diputados, para expresar nuestro desagravio a nuestros beneméritos de Ñancahuazú, para pedirles disculpa a nombre del pueblo boliviano, porque hace algunos días en la Asamblea Legislativa se negó la mayoría oficialista a rendirles un homenaje, no solo ellos, sino que hubieron expresiones de burla. Para pedirles disculpas porque hoy el Estado, representado por el presidente Evo Morales, homenajea a quien causó muerte entre los bolivianos, a quien causó dolor, a quien dejó huérfano entre los bolivianos. Y nosotros queremos expresarle nuestro homenaje, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a estos beneméritos. Gracias a cuya lucha
Nosotros, como nuevas generaciones, hemos crecido en un país con libertad y con democracia. Evidentemente, nuestro aniversario ha comenzado desde el día antes del 8, cuando fuimos a Valle Grande. Y lo seguimos ayer con la inauguración de nuestro mural histórico en la Plaza Litoral. Y hoy con la situación de nuestros parlamentarios que nos han agasajado, haciendo una situación muy agradable para nosotros. ¿Cómo reciben ustedes el homenaje que ha realizado el gobierno al Che Guevara? Bueno, para mí es una cosa, o para nosotros es una cosa aberrante, que sabiendo que tienen héroes en Bolivia, que somos nosotros, tienen que ser homenajeados gente extraña que ha venido a sembrar dolor y luto para las familias bolivianas. Si ellos rinden homenaje a un extranjero, a un invasor, entonces ¿por qué no se les rinde homenaje también a Chile por quitarnos el mar? O a los paraguayos, que también se nos llevó parte de nuestro territorio. Decepcionados por un gobernante nuestro. Decepcionante porque un gobierno nunca debió olvidarse de los héroes que tiene Bolivia. ¿Y por qué dar esa situación a extranjeros? Bueno, siempre que ha subido el presidente al gobierno ha sido siempre decepcionante para nosotros. Formulario y presentan las pruebas de descargo. Si es que ha sido inhabilitado de manera injusta, pues el órgano electoral va a analizar la situación y puede ser habilitado. También el órgano electoral, en el transcurso del día de hoy, va a emitir un instructivo en el sentido que los jurados no asistentes, pagando una multa, ¿no?, depositando una multa en el Banco Unión, puedan también presentar el pago de esa multa y puedan habilitarse, ¿no? Eso, si en el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral va a emitir un instructivo a todos los CERESI a nivel departamental y a los tribunales electorales departamentales. Lo importante es que las personas que están inhabilitadas puedan averiguar a través del programa Yo Participo, a través de nuestra página web, puedan también averiguar, por ejemplo, en la publicación escrita que se ha realizado en el periódico Nuevo Día este domingo, pero también está en la página web del Deber, Deber Digital, también lo puede ubicar, y en las redes sociales del órgano electoral. Entonces, lo importante es que puedan averiguar si están habilitados o no están habilitados para emitir su voto. Y si no están, pues que acudan al órgano electoral, que vamos a atender desde el día de hoy. Ya están funcionando las ventanillas de atención al público en horario de oficina hasta el día viernes. El día sábado normalmente es horario continuo, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y el día domingo normalmente el órgano electoral a nivel nacional impone que se va a atender hasta medianoche. Pero que no esperen las personas de venir al último día. En la aplicación Yo Participo, inmediatamente le va a indicar si están habilitados, en qué mesa, en qué recinto, en qué municipio van a emitir su voto. Si no están, también le va a decir usted está inhabilitado. En ese momento, alarma y acudir al órgano electoral de doble identidad, que hay un porcentaje, aunque pequeño, pero existe. Imagínense, es el momento, es la oportunidad para poder regularizar también esa situación. Porque a ninguna persona, el sistema biométrico está identificando, por ejemplo, que hay doble identidad. Imagínense que una persona con el mismo nombre, el mismo documento de identidad, que puede tener serios problemas personales. Cerca de la mitad de quienes han sido inhabilitados a nivel nacional sean de Santa Cruz, digamos. Lamentablemente, ese es algo que se tiene que reflexionar, ¿no? Porque cada vez creemos nosotros que es mucho mayor las personas que cuando son sorteadas, es una satisfacción ser la máxima autoridad el día del proceso electoral. Otras personas lamentablemente se enteran que son jurados electorales y que en otro país es obligatorio cumplir ese rol, pero no lo hacen, ¿no? Y tampoco pagan el 30% del salario mínimo que establece la norma, ¿no? Y por lo tanto la ley dice, para un próximo proceso electoral, solo para uno, quedan inhabilitados. Estas personas, por ejemplo, estas 12.000
323, de los cuales el 88% son jurados no asistentes, solamente están inhabilitados para estas elecciones judiciales. Automáticamente, para el próximo proceso electoral, que sería de elecciones generales 2019, van a estar habilitados. No salen del padrón, siguen en el padrón biométrico, simplemente quedan pagando esta sanción que establece la ley. Este 10 de octubre se recuerdan 35 años de democracia en nuestro país. Para el senador Óscar Ortiz de Demócratas, existe una democracia amenazada por el gobierno actual. Bueno, tenemos un nuevo aniversario de la democracia, 35 años, y lamentablemente la vemos muy amenazada, especialmente por quienes no quieren respetar la Constitución, por quienes no quieren respetar el voto del pueblo, por quienes pretenden desconocer el resultado del referéndum cuando Bolivia dijo no, con el único propósito de prorrogarse en el poder a como dé lugar. Por eso creo que es fundamental que mañana, de forma pacífica, de forma democrática, en las calles, en nuestras plazas, expresemos esa nuestra defensa del referéndum, del no y de nuestra democracia como base de nuestra convivencia pacífica y de nuestro desarrollo como sociedad y como nación. Habrá movilizaciones por parte de plataformas ciudadanas. El oficialismo señala de que estas plataformas son financiadas por la oposición. No hace falta financiamiento. La gente va a salir a reclamar el respeto al no, el respeto al referéndum, el respeto al voto. Para eso no se necesita financiamiento, se necesita convicciones. Y eso es lo que se va a demostrar mañana en esas demostraciones en todas las principales plazas del país que han convocado distintos colectivos ciudadanos. Como bien saben, estamos a un día de la gran marcha donde el pueblo boliviano tendrá la oportunidad de que con una voz clara y potente decirle al gobierno y al mundo que queremos vivir en libertad y en democracia. Este martes 10 de octubre se celebran 35 años de la recuperación de la democracia de las garras de la dictadura. Muy importante la participación, la democracia está en coma y es importante que el pueblo boliviano pueda demostrar la unión, que pueda demostrar la fuerza que hemos podido conseguir las plataformas para poder convocar al pueblo a este gran acto donde el gobierno escuchará de forma clara y potente que no permitiremos bajo ningún concepto que se nos arrebate lo que nos dejaron por herencia nuestros padres y abuelos, la democracia. La recomendación que le damos al movimiento al socialismo es de que cumplan la constitución política del Estado. Como ciudadanos tenemos deberes y obligaciones, y uno de nuestros deberes es cumplir la constitución política del Estado. Lo que el pueblo boliviano está pidiendo es que se cumpla la constitución política y además un referéndum. Es normal, es común que ante esta levantada del pueblo boliviano, el gobierno acuda a su militancia para querer de alguna forma restarle fuerza, pero ya no lo pueden conseguir. Lo intentaron el pasado 21 de febrero, tuvieron que mover su convocatoria para el 20. ¿Por qué? Porque ahora es el pueblo el que se está levantando, es el pueblo que está de pie, y contra un pueblo unido, un gobierno tirano jamás podrá vencer. Rechazamos contundentemente que se esté haciendo ese tipo y usando ese tipo de polera, pero además que se le esté rindiendo el homenaje a un delincuente que lo que quería era dividir la patria, que los soldados de Ñancahuazú con mucho valor y valentía le hicieron un favor a Bolivia y al mundo al destrozar cualquier violación, porque eso es lo que hacía Che Guevara en Bolivia, pretender dividir el país, pretender distorsionar el orden de los bolivianos, y los militares cumplieron su función. Que a tiempo de los 35 años de retorno de la democracia en Bolivia, aquí en la Asamblea Legislativa Departamental estamos haciendo una suerte de retrospectiva, de análisis y de evaluación del estado de la democracia en Bolivia. La democracia en este momento, los 35 años de democracia en Bolivia, se ven considerablemente amenazadas y se ven definitivamente en un estado de riesgo. Vemos que no existe esa independencia de poderes, que es uno de los fundamentos de la democracia. Vemos que la justicia en este momento está
dependiendo del poder político del régimen del Movimiento al Socialismo. Vemos una asamblea legislativa plurinacional que está controlada y que está supeditada a este poder político y a este control del Movimiento al Socialismo. Recordemos, la democracia es la voluntad del pueblo, la democracia es el voto del pueblo, y en este momento debemos recordar que Bolivia ya decidió, que Bolivia ya votó y que Bolivia dijo claramente no a las aspiraciones de querer perpetuarse definitivamente en el poder. Hay una manifestación clara de la ciudadanía, de las plataformas, de los colectivos, de los partidos políticos. La gente se está manifestando, cerca de 50 colectivos en la ciudad de La Paz estarán organizando un cabildo, y es la gente que está empezando a salir de sus casas, es la gente que está empezando a desprenderse de ese día a día para recordarle a un gobierno con matices autoritarios que lo más importante en democracia, lo más importante recordando estos 35 años, es el respeto al voto, es el respeto a la voluntad del pueblo. Esa es la soberanía, es ahí donde residen las leyes, y nosotros las autoridades estamos en función de la decisión de ese pueblo. Y es una democracia que con sus luces y sus sombras ha funcionado bien hasta hace 11 años, porque actualmente la democracia en Bolivia es una democracia secuestrada, es una democracia vapuleada, es una democracia en agonía. ¿Por qué? Porque no se respetan los derechos esenciales de la democracia. La democracia es división e independencia de poderes, la democracia es pluralidad política, la democracia es respeto al voto. Y en este momento, ¿qué es lo que estamos viviendo y sufriendo? La falta de entereza democrática de los actuales gobernantes para respetar el voto del 21 de febrero, que dijo no rotundamente, a pesar del fraude que nos hicieron, a la reelección de Evo Morales, es decir, su cuarta reelección. Hoy queremos construir y seguir transformando la democracia con un solo objetivo, la convivencia entre diferentes y por el bien común. Esta democracia vapuleada y agónica lo que tiene que hacer es que los sectores democráticos de la sociedad y los partidos políticos asuman el protagonismo que corresponde. La sociedad política, que son los partidos políticos, y la sociedad civil juntos, como vamos a estar mañana en la Plaza 24 de Septiembre, en La Paz, en la San Francisco, para decir, aquí estamos, la democracia nos llama. Nos llamó hace 35 años, ahí estuvimos. Nos llama hoy, después de 35 años, para seguir peleando por ella y para que se encauce a través de las transformaciones necesarias a lo que debe ser la convivencia entre diferentes, el respeto a la pluralidad política y que la oposición política asuma el rol que debe asumir. El alcalde de San Ignacio indicó de que las últimas lluvias registradas en su municipio han ayudado a controlar los focos de calor registrados. Sin embargo, lamentó la desatención del gobierno central, ya que no presta la ayuda necesaria. Y no hace más de una semana, hemos tenido unas dos lluvias torrenciales, casi dos días, y eso ha ayudado a paliar, porque la verdad es que estábamos asfixiados con el tema de la humadera, los focos de calor. Habían cientos de focos de calor en San Ignacio, en la provincia, pero gracias a Dios hoy ha sido controlado, gracias a la bendición divina de Dios, porque si fuera a esperanzarnos en el gobierno nacional, ya es difícil. Entre la gobernación y nosotros los municipios hacemos lo que podemos, y el ejército, digamos, ¿no? Pero bueno, son cosas para nosotros de todos los días, porque no tenemos las condiciones, ni el gobierno tiene las condiciones hasta ahora, yo no sé por qué, ya cuando todos los años lo mismo y lo mismo y lo mismo. La única que nos ayuda en estos casos es la gobernación, pero bueno, solo con instructores para nuestra gente, que todo el tiempo andamos capacitando a voluntarios, a nuestros soldados, que son los que nos ayudan. Nosotros hemos, gracias a la CRE, tenemos un chivichivi, un carro bombero en la ciudad de San Ignacio, que es con la que paleamos algunos incendios también dentro de la ciudad, pero creo los incendios grandes forestales, eso simplemente estamos por la voluntad divina. Y qué paradójico que nuestro país, digamos, en un año 2017, en época de la modernización, como dicen los socialistas, y seguimos a la esperanza de que llueva.
Creo de que estas políticas de gobierno deben cambiar y poner un poco más de interés en ver que una problemática de año tras año hasta ahora es solucionada. Catorce universidades de Santa Cruz realizaron la firma de un convenio con el objetivo de prevenir el acoso sexual. Hoy se ha firmado un convenio base en el cual se establecen condiciones de política y de medidas concretas que las universidades van a tomar. Por ejemplo, a partir de ello, las universidades, en el caso nuestro, la Universidad Privada Domingo Savio, estamos obligados a realizar un reglamento interno en el cual se van a establecer los procedimientos para sancionar a docentes, estudiantes, administrativos que recurran a estas prácticas indebidas. Además, luego de ello, se deben desarrollar programas de socialización y de sensibilización en las comunidades universitarias. Finalmente, este tipo de iniciativas van a derivar en proyectos normativos que se estima serán presentados a la gobernación, al municipio y también al gobierno nacional para que este esfuerzo se replique a nivel de todo el país. En homenaje, podríamos decir así, al Día Nacional de la Mujer y al Día Internacional de la Niña. El objetivo de todas las universidades a través del Observatorio de Género, que integran tres universidades de nuestra ciudad, es eliminar este problema social que ocasiona grandes desfases a nivel de la familia y a nivel de la formación de las personas. Esto es peligroso porque no estamos hablando solamente de este funcionario cercano a Alex Ferrier, gobernador del Beni y del MAS. Estamos hablando del general Sanabria, estamos hablando de Oscar Nina, estamos hablando de las hermanas Terán, estamos hablando de los hermanos de la diputada Arias, estamos hablando del hermano de la diputada Gutiérrez, de Amparo Gutiérrez, estamos hablando de un sinfín de personas que están ligadas al gobierno y es más, han sido candidatos del MAS. Significa, y lo que podemos suponer los bolivianos así rápidamente, es que la droga y la comercialización de la droga es cercana al gobierno, que se está institucionalizando y normalizando en la situación de que personas ligadas al gobierno y cercanas a don Evo Morales estén comercializando droga. Es grave porque ahí podemos suponer fácilmente, y la comunidad internacional puede suponer, de que esto es un narcoestado. Es escandaloso. El gobierno no está luchando seriamente contra el narcotráfico y es más, creemos que en sus filas están los narcotraficantes. Ya, juego. Para participar de este acto, este importante acto en la agenda de la Fuerza Aérea, vale la oportunidad de decirles de que es la primera vez que se va a llevar a cabo este aniversario en la localidad de Villamontes. La Fuerza Aérea normalmente hacía estos aniversarios en las ciudades del eje troncal, sin embargo este año, por decisión del comandante de la Fuerza Aérea y en conmemoración y destacando justamente la valiente participación que tuvo Villamontes en la guerra del Chaco, es que hemos querido que la Fuerza Aérea esté presente. Juego. Tuve un lote ahí que fue avasallado por los loteadores. La cooperativa Sajuba se brinda para darles plano de ubicación con papeles falsos. Les pone luz de agua. Mire, vengo pidiendo yo, digamos, el cambio de nombre casi un año. Me niegan. ¿Por qué motivo? Me dicen que yo no soy dueño, yo tengo los documentos al día, pagado impuestos, estoy al día del agua, pagado todo. Ahora le saca, parece, plata al loteador y también al dueño. Ahora me dice que pague una suma de 1.000 bolivianos, si quiere pasar el nombre, el cambio de nombre. Eso es una forma ilegal. Sería como una forma de extorsión eso que me están haciendo estos señores. Este servicio estaba en nombre de Ernesto Quintero Morán, el loteador.
lo dejaron ellos con orden del juez. Mire, hasta me ha sacado empujones afuera este doctor, que aquí está su nombre, Marco Patiño. Ingeniero, mejor dicho, perdón. ¿Él es de la cooperativa? De la cooperativa, es el que coloca y el que hace los traspasos de nombre, todo eso. Junto con el licenciado Carlos Camacho. Yo vengo pidiendo justicia y si no lo encuentro la justicia, yo tomaré otras medidas en el caso. Demandarlo a la cooperativa, no me queda más. Bueno, el espectáculo se llama Esencia Argentina, en donde nosotros vamos a estar mostrando lo que es el tango, lo que es el folclore argentino, lo que es el bombo y la boleadora, el malambo, toda la destreza que tiene el gaucho y obviamente que tiene el tanguero de Buenos Aires, Argentina, ¿no? ¿En dónde se va a realizar este evento? Esto se va a realizar en el Teatro Meraki. Sí, Bolivia 159 entre La Paz y Murillo, bien céntrico. Con una doble función a las 19 y 21 horas. ¿Esto es abierto para todo el público? Exactamente, los invitamos a todos que vengan y disfruten de este show que nosotros lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos, ¿no? Tengo entendido que este domingo van a tener algunos invitados. Exactamente, van a estar presentes los chicos de la Milonga Dúo Tango, ¿no? Sí. Sí, van a estar participando los chicos con algunos números que vamos a armar nosotros. ¿El costo para el ingreso de la demostración que se tendrá el domingo? Es de 70 bolivianos. Beatriz, también tengo entendido de que están pasando clases para todas las personas que quieran aprender acerca de este estilo de baile. Así es, de lunes a viernes tenemos dos horarios, a las 7 de la tarde y 9 de la noche. Y bueno, es así abierto para todo el público, adolescentes, todos los niveles, todas las edades, no hay límite de edad, ni para arriba ni para abajo. Ustedes llegaron desde Argentina, ¿cuánto tiempo se quedan? Y ahora vamos a quedarnos hasta noviembre, el 3 de noviembre, luego seguimos nuestra gira por Cochabamba, La Paz, y tal vez volvemos en diciembre antes de volver a Argentina. El día 15 de octubre es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Es de conocimiento de todos ustedes de que la gobernación tiene programas específicos, tiene una dirección, es la única en todo el país que tiene una dirección para las personas con discapacidad. Y el día jueves 12 de octubre queremos invitarlo a las 7 de la noche porque vamos a reconocer a 70 empresas que están cumpliendo con la ley y además exceden en ese cumplimiento, contratando a estas personas para darles una oportunidad laboral, una oportunidad de dignidad y de trabajo. La gobernación de Santa Cruz también, más del 5% de nuestro personal es personas con discapacidad, cumpliendo de esta manera con este sector tan vulnerable. Y esta semana, el lunes 16 de octubre, tendremos una misa de acción de gracia, una caminata de sensibilidad, un encuentro de personas con discapacidad, de trato diferente,
un acto central de conmemoración a las 10:30 de la mañana del Día Nacional de las Personas y la presentación de un número especial de personas con discapacidad en Casa de Gobierno. En la Basílica Menor de San Lorenzo y en la calle Engavi y en el Coliseo Gilberto Pareja. Este acto del día jueves será en Casa de Gobierno en la Plaza 24 de Septiembre, donde esperamos que la población esté muy atenta a esta acción que vamos a hacer con las empresas, porque queremos que se transmita a las demás empresas del departamento y que todas las personas con discapacidad tengan acceso al derecho laboral. La caminata sale de la Plaza 24 de Septiembre hasta las instalaciones del Coliseo Gilberto Pareja. Bueno, la discapacidad afecta aproximadamente al 10% de las personas del departamento. Esto lo hemos estado viendo desde que se estaba trabajando y estábamos nosotros al lado de ellos por sus cuando defendían sus derechos del bono por discapacidad. El 14 de octubre, San Ignacio de Velasco invita a la segunda versión de su Feria Internacional del Libro, donde estarán más de 20 autores presentes. Bueno, es la segunda versión de la Feria Internacional del Libro que se va a llevar a cabo ya en la Casa Municipal de Cultura en San Ignacio de Velasco el 13 y 14 de octubre a horas 15 a 20 horas. Entonces tenemos dos días para poder disfrutar de muchos autores nacionales, internacionales, talleres de capacitación, talleres de presentaciones de libros. Ya tendremos presentación de libros también, y queremos de verdad que la población cruceña pueda ir y de paso visitar el lugar más hermoso de la Chiquitanía, como es San Ignacio de Velasco, y disfrutar de las misiones. Y también está cerca ahí, podemos hacer un circuito, un minicircuito de las misiones, como es Santa Ana, San Miguel, San Rafael, que en una sola tarde pueden recorrer, aparte de ir a la feria, también conocer las misiones del circuito, lo que es la provincia, dentro de la provincia de Velasco. Van a haber conferencias, talleres, van a haber también espacios en los que los niños puedan entender y por qué acercarse a los libros, van a haber actividades de cuentacuentos, todo ello a fin de que la gente que vaya a visitar este espacio cultural pues se la pase bien. Van a estar presentes más de 20 autores de Santa Cruz. Ya, además también tenemos la presencia, como mencionaba, de autores de Chile. Ellos van a estar dictando talleres para los niños de San Ignacio de Velasco en lo que es el área de dibujo. Y también la autora Carmen Gloria va a presentar su libro de poesía, que lo hace por primera vez en Bolivia. Nosotros como autoridad creemos de que lo más importante es el desarrollo humano. Y la prueba clara, hacer inversiones a través de la ayuda de nuestros autores, de libros, de algunas empresas, ya para hacer este tipo de actividades, es incentivar, es fomentar a la cultura y a que nuestra gente de San Ignacio de Velasco pueda tener la costumbre de leer.